Continuamos en las cuatro esquinas y, como siempre, la segunda edición, la agenda tiene un cariz cofrade. Y damos ya las buenas tardes a Antonio Jesús Palomo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido una semana más a nuestro programa de Hermanaco, ya lo saben, la sección Agenda Cofrade de nuestro programa Las Cuatro Esquinas. Cada semana, todos los miércoles a eso de las 10 y cuarto de la noche, los jueves en redifusión a eso de las 2 y media de la tarde, intento acercaros todo lo que corresponde a la actualidad del mundo de las hermandades y las cofradías. Una actualidad que no cesa y es por ello que ya superamos nuestro programa número 78. Casi 80 semanas sin parar, contándoles todo lo que acontece en este mundo a todos nuestros ciudadanos y también a toda la gente que nos sigue a través de internet. Ya lo saben que pueden estar pendientes de nosotros en www.radiotorcal.com, www.hermanacoradiotorcal.blogspot.com y también a todos nuestros espectadores de www.antaquiratv.es. Y una semana más, toca ya comenzar a rendir cuenta de la actualidad de estos últimos 7 días. Ya lo saben que si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico. La dirección es la siguiente: hermanaco@hotmail.es. Y comenzamos informándoles de un hecho que se producía el pasado fin de semana, y es que el pasado sábado se celebraba cabildo de elecciones en la cofradía de Servita de María Santísima de los Dolores Coronada, Jesús atado a la columna y Jesús caído. Una cofradía que cambia su junta de gobierno y pasa a ser la siguiente, la junta permanente: hermano mayor Juan Sánchez, teniente hermano mayor Juan Manuel González, mayordomo Agustín Puche y fiscal Andrés Aguilar. Desde nuestro equipo de Hermanaco, darles las enhorabuena, la mayor de las suertes para la nueva etapa que comienza esta cofradía del Jueves Santo Antequerano, al igual que, bueno, hace también a escasos días lo hacía la cofradía del Rescate. Estaremos muy atentos a esa aprobación por parte del Obispado en ambas partes a esas dos candidaturas ya aprobadas por sus cabildos de cofrades, y estaremos al tanto también para esa toma de posesión. Y bueno, de lo que también estamos al tanto es de la actualidad en nuestra provincia. Es por ello que una semana más toca saludar a nuestro compañero Juan Carlos de la Torre. Justo después, pues nos vamos a ir a dar una pequeña pausa publicitaria porque tan solo acabamos de comenzar y toca pues agradecer también a todas las marcas comerciales que apuestan por nuestra programación, que apuestan por Antaquira Televisión. Así que vamos ya a Málaga. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Antonio. La actualidad cofrade malagueña vuelve a la normalidad después de una semana muy intensa por la festividad del Corpus Christi, donde los adjetivos predominantes han sido desorganización y decadencia ante la festividad más importante de los cristianos. Esperamos que se tome nota de lo acontecido este año para que en el año 2013 la festividad del Corpus sea lo que en un día fue en la ciudad de Málaga. Esta semana la capital malagueña se hace eco de la autorización para la coronación canónica de la Virgen de las Angustias de Belén Málaga, y desde aquí queremos felicitar a esta cofradía y a su junta de gobierno por la efeméride tan importante que van a vivir en próxima fecha. Pero también se hace eco de esta noticia porque hace meses antes pidió la autorización para la coronación canónica la cofradía del Rocío, la novia de Málaga, que se encuentra a la espera de la autorización episcopal para su coronación canónica. Con la llegada de Pentecostés, su festividad, la Málaga cofrade imaginó con intensidad el día de su coronación. En las redes sociales, el hashtag Málaga corona a su novia se convirtió en un trending topic. En 2006, la cofradía del Rocío espera la decisión, que ha sido simultaneada con el cambio de prelado en la diócesis y una convulsa etapa interna, superada hasta la última con entereza y unidad de su hermano. Esperamos que no se tarde mucho ya en la autorización de esta coronación. Tanta ansia espera la Málaga cofrade. Por otro lado, 25 años se van a cumplir de la actual imagen de la vocación de la Puente del Cedrón. Por este motivo, la Hermandad de la Puente y la Paloma quiere acometer la restauración de la túnica del Señor de la Puente, obra de las más antiguas que procesionan en la Semana Santa de Málaga y cuya autoría es de Teresa Linde. Constituyendo uno de los principales proyectos de esta corporación, esta restauración de esta túnica está enmarcada dentro de los actos a celebrar con motivo del 25 aniversario que
se conmemorará durante el año 2013. El proyecto ha sido aprobado por la Junta de Gobierno y el taller elegido para la ejecución del pasado y restauración de esta emblemática pieza del bordado malagueño es del malagueño Manuel Mendoza, que será el encargado de pasar a nuevo terciopelo y de restaurar esta túnica. La hermandad ha puesto en marcha una suscripción de benefactores que está abierta a, no solo a hermanos de la corporación, sino también a todos los devotos de la Sagrada Imagen. Para ello, el equipo de tesorería de esta corporación nazarena ha dispuesto una cuenta corriente en la entidad Unicaja, donde recabar los donativos para llevar a buen puerto este proyecto. Las personas que deseen aportar un donativo pueden hacerlo entrando en la web de la cofradía www.cofradiadelapaloma.com y tomar el número de cuenta donde pueden hacer dicho donativo. Por otro lado, en el apartado de elecciones tenemos que decir que un total de 2 candidaturas serán las que se enfrentarán el próximo sábado 26 de junio en las elecciones a la Cofradía de la Estrella. Por un lado, la candidatura encabezada por Joaquín Ferré, fiscal en la última Junta de Gobierno, y por otro lado, la de la candidatura encabezada por Antonio Villalba, secretario en la última Junta de Gobierno de esta hermandad. Los 2 candidatos se reunirán en los próximos días con los hermanos de la cofradía para exponer su programa electoral. Por otro lado, tenemos que decir que la Cofradía de la Humildad, que también habría su periodo de cabildo de elecciones, lo ha cerrado y con una sola presentación de candidatura, y es la encabezada por Fernando Galeote. El próximo día 30 de junio se reunirán sus hermanos para votar a esta única candidatura que se presenta dentro de la Cofradía de la Humildad. Y en nuestra agenda de cultos tenemos que decir que durante los días 12, 13 y 14 se celebra el triduo eucarístico de la Cofradía de Dolores de San Juan. El sábado 16 será la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de la feligresía de esta parroquia a las 7 de la tarde. Los patronos siguen su novena, que terminará el próximo día 15. Los actos comienzan a las 8 de la tarde en la parroquia de la Divina Pastora. Y el día 16, a las 7 y media de la tarde, será la procesión desde la Iglesia de los Santos Mártires. El domingo 17, a las 6 y media de la tarde, será la procesión del Sagrado Corazón de Jesús desde la parroquia que lleva su nombre en calle Compañía, en el centro histórico de la ciudad. Por nuestra parte, solo queda despedirnos y seguir al pie de la noticia para que la semana próxima podamos seguir manteniendo informados a todos nuestros seguidores. Buenas noches. Volvemos de la publicidad, volvemos de hacer repaso de todo lo que ha acontecido en estos días en nuestra provincia malagueña, y toca de nuevo centrarnos en Antequera, porque la hermandad de Santa Eufemia está organizando un viaje a Sevilla. Será el próximo 23 de junio, sábado. Este viaje pues va a incluir visitas guiadas por José Julio Vera, de la banda de cornet y tambores de las Tres Caídas de Triana, a la parroquia de Santa Ana, a la capilla de los marineros y a la casa hermandad de la Esperanza de Triana. La salida está prevista el próximo 23 de junio, como les digo, a las 8 y media de la mañana desde el Coso Viejo, y el regreso está previsto la salida a las 7 de la tarde desde Sevilla. El precio para los cofrades de Santa Eufemia es de 15 euros y para los que no lo sean de 17 euros. Los puntos de venta ya se pueden encontrar abiertos en el Museo de Santa Eufemia los fines de semana de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde y en la oficina del Sol de Antequera. Y bueno, antes le hablábamos de cofradía, de elecciones en cofradía, tanto de los Dolores como del Rescate. Pues bien, tenemos que decir que hay una más que se suma a este calendario de elecciones. Es la cofradía del Mayor Dolor, que de acuerdo con su estatuto convoca a todos sus cofrades a Cabildo General de Elecciones. Será el próximo día 20 de julio a las 8 y media de la tarde en primera convocatoria y a las 9 de la noche en segunda, en el Salón de Actos de la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Antes de ello, pues ya se abre el plazo de presentación de candidatura, un plazo que va a estar abierto desde el próximo 20 de junio hasta el día 30 de junio. Todos aquellos que quieran presentarse para esta Junta de Gobierno, pues tienen que presentar la candidatura de presidencia al conciliario de la hermandad, el reverendo don Antonio Ramos Ayala, en la parroquia de San Sebastián. Las candidaturas comprenderán los siguientes cargos de la Junta Permanente: hermano mayor, que habrá de tener una antigüedad superior en la hermandad a 5 años,
teniente hermano mayor, secretario, tesorero, fiscal y albacea general, y habrán de estar avaladas por un mínimo de 30 cofrades. Estaremos muy atentos a esta junta de gobierno de la cofradía del Mayor Dolor, que según su estatuto, pues le toca de nuevo hacer frente a un cabildo de elecciones. Y bueno, ya vamos a comenzar, si os parece, a hacer un pequeño repaso de las actividades que han tenido lugar en estos últimos 7 días en nuestra ciudad, en Antequera y en la comarca. Y es que el pasado jueves, 2 de junio, pues también muchas provincias andaluzas, al conjunto, al unísono de la Iglesia Católica, celebraban el jueves del Corpus Christi. Un jueves que se vive de una manera muy especial en algunas de las comunidades autónomas de nuestra región. Es el caso, por ejemplo, de Granada, que celebraba el Corpus Christi de la siguiente forma. Y vamos a una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida volvemos. Ahora se verá por Puerta Real.
La cara igual que tiene la calle, ¿no? La cara igual que tiene. Y tras la vuelta a publicidad, continuamos repasando las actividades que han tenido lugar en estos últimos 7 días. Hemos visto cómo algunas regiones andaluzas celebraban la festividad del Corpus Christi, centrándonos en la de Granada. También no podemos olvidarnos de la capital de región, como es Sevilla, que celebraba el pasado jueves el Corpus de la siguiente manera. Gracias.
Eso era el jueves de Corpus, porque el viernes en Antequera la Prohermandad del Rocío pues realizaba solemne traslado con el bendito sin pecado de la Prohermandad desde la iglesia de la patrona Mariana, la Virgen de los Remedios, hasta la iglesia, el templo de San Miguel, templo sede de esta Prohermandad antequerana. Se realizaba mediante un rosario vespertino que partía eso de las 8 de la tarde. Recorrían algunas calles de nuestra localidad, como fueron Infante, Picadero, Plaza de San Bartolomé, Calle de la Estrella, Higueruelo, pasando por las puertas de su casa hermandad, de su sede social, y regreso por Calle Carretero y Calle de San Miguel. A eso de las 9 y cuarto, 9 y media de la noche, tenía lugar esa entrada en su templo y a continuación comenzaba una Eucaristía de Acción de Gracia por el camino del Rocío del año 2012. Nosotros estuvimos presentes en este rosario vespertino que estuvo acompañado de la Corporación Municipal y bueno, estas son las imágenes que tenemos de él. Como tú no hay otra.
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu púrpura lo vistieron, espinas lo coronaron. La púrpura lo vistieron, espinas lo coronaron. La púrpura lo vistieron, espinas lo coronaron. Espinas lo coronaron, y como cetro de reyes. Y como cetro de reyes, una caña le entregaron. Todo sintió con nobleza, la burla y humillaciones, ejemplo para los hombres. El que otorga los perdones, el que otorga los perdones.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Imágenes que se producían el pasado viernes en nuestra ciudad y bueno, ya toca abrir las puertas de nuestro plató al invitado de esta semana. Pero mientras yo defiendo un poquito el plató, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Y recibimos ya en nuestro plató de esta semana al invitado de Hermanaco. Esta semana se trata del nuevo hermano mayor de la cofradía del rescate, y decimos nuevo porque de nuevo, tras el cabildo de elecciones que tenía lugar hace escasos días en esta cofradía del Martes Santo de Antequera, pues ha sido reelegido. Juan, bienvenido. Hola, buenas tardes. Tenemos que decir que nuevo hermano mayor, pero no nuevo, porque sino que ha sido una reelección que continúa cuatro años más. Cuatro años más, con cuatro de experiencia. Tenemos que decir que ha sido un cabildo, bueno, pues que en parte se esperaba, en parte no se esperaba, porque en un principio decía usted que no se iba a volver a presentar, luego se animó y bueno, con la fuerza del sueño del rescate, de la Virgen de la Piedad, cuatro añitos más. Cuéntanos cómo fue ese cabildo así de elecciones. Ha sido, y mi orgullo así de la cofradía es la gran asistencia que han ido a votar, tanto hermanacos como penitentes, de todos los cofrades, la gente joven. Ha sido un orgullo, y la de personas que han ido a votar. Es importante, que los cofrades se impliquen en lo que es la hora de alguna elección. Sí. No es lo mismo que vayan 30 a que vayan 68, como en este caso, que eso es muy, muy importante dentro de una cofradía. Tenemos que decir que cuatro nuevos años al frente de esta cofradía del Martes Santo, suponemos que en esta nueva reelección, pues ya un poco más tranquilo porque sabe a lo que se enfrenta. Claro, como es lógico, y tenemos ya también
como suele decir, nuestra hoja de ruta para los 4 años, que es trabajar por la cofradía. Por la cofradía, y trabajar por la cofradía consiste en realizar las obras sociales, patrimoniales, de todas las que tenemos, de Cáritas, dentro de la cofradía. Y como estamos en una época tan, tan difícil, eso es lo que nos pide ahora mismo. Y eso es lo que nos pide ahora mismo. Es importante sacar nuestros pasos profesionales, nuestro Señor de Rescate y nuestra Señora de Piedad. Pero antes de sacar los pasos, hay que atender otras necesidades más vitales. Como por ejemplo, el año pasado pusimos, esta Semana Santa, queremos que iba a salir una banda. ¿Por qué? Porque ese dinero se dio a Cáritas. Parroquiales, ¿no? Y Cáritas también, que aparte de Cáritas parroquiales, nosotros también tenemos unas Cáritas particulares en nuestra sede, a las cuales asistimos ya a nuestros clientes, por desgracia, y hay que también que atenderlos. Y eso nos hizo que tenemos que salir una banda. Y el resultado de los manacos, de los dos tronos, dieron que nada de la China. Y yo pues, de acuerdo, los manacos, y recogieron un dinero y costearon ellos mismos otra banda. Así dio aprieta, pero no ahoga. Va ayudando siempre poco a poco. En la semana pasada nos visitaba Francisco Ruiz, hermano mayor de la agrupación, y también Manuel García de la Vega, uno de los coordinadores de Cáritas Antequera, y hablábamos de la gran importancia que tiene pues las cofradías como foco de caridad, ¿no? Y de preparación un poco para que toda la gente del barrio, por ejemplo en vuestro caso el barrio de la Trinidad, pues que sepan que si necesitan alguna ayuda, y los que son miembros de la cofradía del rescate, pues en cualquier momento pueden acudir, pueden solicitar ayuda y al mismo tiempo pues también colaborar. Totalmente, todo el mundo sabe dónde estamos, y como tú has comentado, la Trinidad es muy grande, muy grande. Yo creo que uno de los barrios más que tiene más habitantes de Antequera, porque nos pide también la Quinta. Y la Quinta, aparte del Bar de Alanes, en los otros pisos también que hay allí en la avenida de la estación, que son unas zonas más deprimidas, nos pide la Quinta, que la Quinta nos creemos que no, pero la Quinta hay muchas necesidades, más de lo que muchos esperan. Van a llegar la gente con los coches en la puerta, pero se han quedado parados, se han quedado muchas necesidades ahí en esa zona del barrio de la Trinidad. Y para eso estamos, tanto Cáritas como de la parroquia, como Cáritas de la cofradía, la que nos pueden asistir, que algunas personas que yo sé que le dan fatiga, pues tienen que, mira, me ve a mí, mira, Juan, me pasa esto, no tienen que comentar con más nadie, porque no hay que darle, como suele decir, tres voces al pregonero. Conociendo las situaciones, se estudia el caso, y para eso estamos. Tenemos que decir que 4 nuevos años al frente de esta hermandad, del Martes Santo Antequerano, una hermandad que poco a poco se va consolidando en nuestra Semana Santa, no es una hermandad que cuente con muchos años de historia, como las grandes de la Semana Santa, pero que poco a poco va ganando su devoción. Cada año se ve en ese solemne besapié al Señor del Rescate el primer viernes de cada mes de marzo, se ve en esas largas filas, tanto de penitente a cara descubierta como últimamente, en estos últimos 4 años, pues esa ampliación, ¿no?, de número de penitentes con cara cubierta. Cuéntanos qué objetivos y qué proyectos tenéis para estos próximos 4 años. Los objetivos, tal como he dicho en un principio, es potenciar la cofradía en todo el ambiente. Colaborar con el patrimonio, que hay que sostenerlo y aumentarlo, y como es normal también atender las necesidades caritativas de la zona. Y también una preparación que estamos cada día más, que eso lo pedimos, lo pide la cofradía, una preparación religiosa, porque esta es una cofradía, no es pagar la cuota y salir ahí el Martes Santo alumbrando o llevando el Señor o la Virgen. Esta es una cofradía, implica muchas más. Primeramente, nos consideramos católicos y tenemos que conocer bien nuestra religión, y tenemos que saber los conceptos que nos pide nuestra religión y estar de acuerdo con ellos y participar en todo lo que nos pide la Iglesia. Si pertenecemos, pertenecemos, si no, no pertenecemos. Nos metemos en un club de fútbol, nos vamos a jugar tenis o al billar o a la ventanca, lo que nos guste, o a tocar la música. Pero si estamos en una cofradía, tenemos una serie de implicaciones, que lo sepamos todos los cofrades, que eso es muy, muy importante. Un objetivo, bueno, que se pone la cofradía de rescate para estos próximos 4 años, y bueno, pues también un gran calendario de actividades en el que ya nos tenía acostumbrado. Hemos dicho ese primer viernes de marzo el besapié del Señor, el quinario cuando llega cada cuaresma,
la festividad del Señor del Rescate y de la Virgen de la Piedad cuando llega el mes de octubre. Y bueno, una cita que ya es ineludible, que este año cumple 5 años, es la gran tirada al plato, una actividad que va a tener lugar este fin de semana, ¿verdad, Juan? Sí. Cuéntanos cómo se está organizando. Este fin de semana, entre el 16 y el 17, el sábado y domingo. El 16 es una tirada, como suele decir, para estrenar, para el que quiere estrenar, por si alguno quiere practicar antes de la definitiva. Y el 17 es la tirada al plato, que es en los Tomillares, que nos lo cede la Sociedad de Cazadores, nos lo cede gratuitamente, que con la finalidad de recaudar fondos para todas nuestras actividades, como comentaba en un principio, de la cofradía. Uh-huh. Esto empieza a las 9 y media de la mañana y hasta que acabe. Si la luz del sol no alumbra, tenemos que echar mano a la luz eléctrica, como otras veces hemos echado. Y en esto suelen participar, que hemos llevado 2 años, que ha participado el campeón de España de tiro al plato. El campeón de Andalucía viene participando de la primera tirada. Y yo tengo que comentar que eso se forma una escuadra, y el año pasado participaron sobre más de 100 escuadras. Que uh-huh. Eso es decir, venir sin 100 escuadras a 6 personas son 600 personas. Se desplazan a Antequera, comen en Antequera, gasten en Antequera, porque los tiradores al plato no solamente vienen ellos solos, generalmente suelen acudir a estas citas con las familias, con las mujeres, con los hijos, y mientras ellos están tirando al plato, las mujeres se quedan paseando en Antequera, visitando Antequera, gastando en Antequera, no solamente lo que beneficia al cofradía, beneficia también esta actividad o este evento a Antequera en general. Y después pues suben allí, tienen por costumbre, y ahí tenemos servicio de barra y de comida, y comen allí también los que deseen. Uh-huh. También. Esto, el director de esto es don José López, que es un experto en estos temas, y lo viene ya organizando desde la primera tirada al plato. Y los premios, según dicen, según comentan, son unos premios magníficos. Yo, la verdad, como tirar al plato, lo que sé es de lo que me habla. Y ya la experiencia, bueno, dice que hay el primer premio, que son 500 euros más trofeos, el segundo premio, que son 200 euros más trofeos, y el tercer premio, 100 euros. Y después hay jamones, queso, lote ibérico, trofeos regalo, que de aquí quiero agradecer a las entidades colaboradoras, uh-huh. No voy a nombrarles, pues son bastantes, que con su ayuda, tanto en metálico como en regalo o en trofeo, no hace posible llevar esto a buen puerto. Que es lo importante de esto, que es participar la gente, a pesar de la crisis, la gente de Antequera se vuelca cuando ves que es una cosa útil para la sociedad, como esto, para la cofradía de rescate, que repercute después en toda Antequera. Tenemos que hablar que una tirada al plato que este año cumple su 5º aniversario, pero que no solo va gente de Antequera y de la comarca, sino que nos estás contando que ya tiene una repercusión a nivel nacional. Sí. Algo también muy importante para darse a conocer la cofradía. Sí, así es, y hacen inscripciones ya hasta por internet, se realizan, ya tenemos bastantes inscripciones por internet. La gente pues se inscribe por internet y viene de prácticamente de toda España. Como comentó antes, lleva viniendo 2 años seguidos el campeón de España de tiro al plato. Eso ya es una solera para este evento. Un evento que prácticamente en la zona al plato, que hay mucho aficionado, no se celebran muchas tiradas al plato, no sé por qué, vaya. Estás hablando que se va a celebrar en Los Tomillares. Cuéntanos, toda la gente de Antequera que nos esté escuchando, los Tomillares, no sepa dónde ir. ¿Dónde los Tomillares, encuentra? Que está el tiro al plato, Los Tomillares, en el nacimiento de la villa, uh-huh. Por detrás del restaurante El Molino Blanco. A mano izquierda entra, se bordea el Molino Blanco, y a mano izquierda un camino que pone Nuestros Millares, y aparece allí. Ahí está el tiro al plato, que es propiedad de comisión, un principio de la Sociedad de Cazadores, que es la que nos cede gratuitamente. Uh-huh. Después hay que pedir una serie de permisos, porque tiene un permiso de Guardia Civil, algún de Andalucía, medio ambiente. Como organiza todas las cosas, necesita muchas tiradas, su seguro. Esto no es voy a hacer una tirada al plato de hoy para mañana, uh-huh. Eso llevamos organizando a tirar al plato unos meses. Pero vaya, eso todo gracias a Dios, a don José López Fuentes, que es el director, nos lleva esto muy bien. Si no, nosotros nos volveríamos locos. Una tirada al plato, que toda la gente que nos esté viendo y esté interesada en participar, ¿está todavía el plazo abierto? Sí. Además, está el plazo abierto. Llegando allí se puede escribir el mismo 17. Uh-huh. Llega el 17 y se escribe sobre la marcha. En el momento. El precio, según comento, tampoco es muy caro, porque son 40 euros a los...
40 a los tiradores, y después a los veteranos, Dama y Junior, pues son 25 euros a los Dama y veteranos, y a los Juniors 20 euros, uh-huh. que creo que son los premios también muy asequibles. Y también premios para los veteranos mejor clasificados, la Dama mejor clasificada y el Junior mejor clasificado. Uh-huh. O sea, sé que tenemos una gran tirada al plato, yo creo que para toda la familia, toda la gente puede involucrarse y a quien no le guste, pues consumir en la barra y echar un día de convivencia. Exactamente, sea un día allí de campo, está muy bien, que dice está muy fresquito y allí muy buena sombra, uh-huh. y participa, curiosea, porque yo al principio me llamaba la atención y me sigue llamando la atención tirar al plato un deporte como otra actividad deportiva y que gusta, vaya, que gusta. Yo lo que pasa es que no tengo escopeta y no me atrevo a pedir escopeta a nadie, pero alguna vez me quedo con esa concomilla. Yo tiraría, pero no. Pero todavía tenemos que decir que el hermano mayor no ha probado. No ha probado, porque vaya, creo que tengo que tener para probar, tengo que tener mi permiso de arma y las cosas en condiciones, no meterme. Pero se queda con esa gana de participar. Uh-huh. Tenemos que decir que toda la gente que nos esté viendo, que no pueda participar, el recinto es abierto y pueden formar parte con totalmente, ustedes este día. Totalmente. Subir, como ya he hecho referencia antes, subir y tomarse una cervecita, un arroz que se hace, la comida que hay. Allí se hace comida, como dije antes, para todo el que llega, vaya, no hay problema. Y estamos abiertos hasta mientras tiradores, porque los tiradores, pues, hay tan buen nivel que después tienen que ir desempatando. Uh-huh. Tienen que ir desempatando y eso es, algunas veces se prolonga el tiempo, por eso hay que echar mano algunas veces a los focos, uh-huh. a luz eléctrica. Bueno, suponemos entonces que es un espectáculo deportivo, pues que hace que haya tensión hasta el último momento para saber quién es el que gana este quinto torneo. Sí, porque además los tiradores son unas personas, a todo el mundo nos gusta ganar, pero uh-huh. ellos se pican, e incluso cuando fuera de concurso he visto allí a tiradores picarse, a ver quién es, como se suele decir, la expresión muerte súbita, a ver quién es, y un plato, y otro, y uno acierta, y otro acierta, y otro acierta, y tú dices, bueno, y esto cuando, mandar un plato roto a uno, aunque sea, porque se pican, tienen mucho más propio. Pues suponemos que la próxima semana tendremos imágenes de esta quinta gran tirada al plato, de las que con todos nuestros espectadores vamos a poder disfrutar. Y tenemos que decir que, aunque ha habido unas elecciones, la Cofradía del Rescate no ha parado en todas sus actividades, porque incluso en el mes de mayo los Tronos Chicos llegaron hasta el Templo de la Trinidad y os estuvieron acompañando, ¿verdad? Una experiencia así muy bonita. Fue una cosa, se lo tenemos que agradecer a la Cofradía de Estudiantes. Nos solicitaron y a partir por la cofradía como la parroquia. Uh-huh. Estaba también el párroco atendiendo y asistiendo a los Tronos Chicos. Y para la actividad de la cofradía, aunque hemos estado, como se suele decir, provisionalmente, pero la actividad de la cofradía no se puede parar. Uh-huh. Igual que en cualquier sitio, tú no puedes parar porque tú dices, si no salgo, el que venga atrás. No, hay que ir siempre frente al cañón, porque para eso estamos. Está en el puesto que esté, en una cofradía, igual que en una casa. Hay que llevarlo por derecho todo, y todo, procurar que eso salga lo mejor hecho posible. Además, tenemos que hablar que, bueno, se termina un poco, por así decirlo, el curso escolar. Las cofradías, pues un poquito, aunque continúan trabajando, pero es un tiempo un poco más light, más tranquilo para algunas de ellas. Y un poco quien dice vamos a empezar las vacaciones de verano es la procesión del Corpus Christi, una procesión que se estrenaba la Cofradía del Rescate con su nueva junta de gobierno este pasado fin de semana. ¿Qué experiencia nos cuenta de esta procesión? No, es que la nueva junta oficialmente no hemos tomado todavía posesión, uh-huh. porque no ha llegado el visto bueno del obispado. Entonces, hasta que no nos llegue el visto bueno del obispado, no tenemos posesión. Esperemos, si nos llega el visto bueno en este mes, tomas posición en la Junta y no lo dejemos para el mes de julio. Y la verdad, la nueva Junta, son gente que estaba antes la nueva, han entrado gente nueva, uh-huh. se ha deshecho un poco cada uno un puesto que creemos que puede ser más, que puede trabajar mejor para cofradía y seguir con una tonalidad de trabajo, no porque estemos en las vacaciones, ahí tenemos que estamos en junio,
estamos liados con esto, y cuando termine junio tenemos que ir pensando en la caseta. Monta caseta. Montamos caseta, si Dios quiere, montaremos caseta en el mes de agosto. Si Dios quiere, en el mismo sitio, como siempre, que es lógico, en el Coco, no está yendo muy bien. Aquí el Señor no tiene fabulosamente, no sé de aquello, que más podemos pedir, a favor de la cofradía. Y entonces, pues la verdad, ya estamos pensando en eso, y estamos pensando también en otras actividades. Estamos pensando, esto, aunque llegue, entre comillas, vacaciones, no se para, no se para. Porque es que no puedes parar, porque si se para, te ven abajo o te relajas, y aquí no nos podemos relajarnos, en absoluto. Un culto que no se va de vacaciones, como es lógico, la Iglesia de la Trinidad continúa abierta para todos los fieles que quieran ir a rezarle a los dos titulares de esta cofradía antequerana. Una iglesia que ya tiene una obra casi terminada, ¿verdad, Juan? Sí, prácticamente la parte que da el convento está terminada, la parte de la portada estaban liadas con ella y prácticamente terminada, que queda muy poco, la puerta que era de la derecha que la van a abrir, y la puerta principal, y prácticamente la puerta. Y ya nos queda la parte que da a la Cruz Blanca, que esperando ya que se venga el dinero de la Junta de Andalucía. Y quedando eso, se queda, ha costado trabajo y años de lucha lograr que la Iglesia de la Trinidad vaya cogiendo el caché que representa en Antequera, puesto en un sitio clave en Antequera. Quizá era una de las iglesias un poco más necesitada en ese aspecto. Más necesitada y más dejada por los distintos organismos. Aquí no me sale la culpa a ninguno. Por los distintos ha sido un poco más dejada, pero ya menos más que ha recuperando, y poco a poco se va a hacer. Muy bien, pues tan solo tenemos que darle la enhorabuena una vez más por estos nuevos 4 años a usted en representación de toda su nueva Junta de Gobierno. También darle las gracias a esos miembros que quizás se queden en el camino para estos próximos 4 años. Y darle mucha suerte para esta gran tirada al plato, que ya cumple su 5º aniversario este próximo fin de semana. Tan solo me queda, Juan, de darle un poco de tiempo de nuestro programa para que invite a toda la gente que en estos momentos nos está viendo, tanto por Antaquira Televisión y que nos está escuchando por Radio Torcal, para que se animen y acudan a esta gran tirada. Yo, como siempre, lo primero que digo, que tenemos nuestro Señor de Rescate y nuestro Señor de la Piedad, tal como bien ha comentado Antonio, en la Iglesia Santísima de la Trinidad. Eso no hace falta decirlo, porque se ve nada más que la influencia a nuestros titulares. Y gracias a ellos estamos unidos, la cofradía, y trabajamos para la cofradía, como he dicho en un momento, y en este momento, y ahora, pues invito a todo el mundo que suba el domingo, se eche un día de campo allí en Los Tomillares, ahí estamos para atenderles muy gustosamente, y que participen también tanto en el tiro al plato, el que les guste, como en el segundo día de convivencia con nosotros. Y para cualquier cosa, sabe dónde estamos. Estamos en nuestra sede en la calle Portería o en la Iglesia Trinidad, que estamos juntos. No estamos en un sitio, estamos en otro. Venga, y buenas tardes. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Esperemos que así sea. Tendremos imágenes de esa quinta gran tirada al plato en nuestro programa de la próxima semana. Y a continuación, el programa no termina porque han sido muchas actividades, ya lo estáis viendo, que han tenido lugar en estos últimos 7 días y que van a tener lugar en los próximos días, como estáis viendo. Uno de esos casos era la procesión del Corpus en Antequera el pasado domingo, y bueno, las cofradías que también quisieron poner la nota de color en esta procesión, pues montando diversos altares por el centro de nuestra ciudad al paso de la procesión del Corpus Christi. Vamos a repasar los altares que se han montado para este año 2012. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barco.
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llama. Junto a
venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Amplio programa que estamos teniendo también en esta jornada de hoy. Bueno, ya ahí toca ir abriendo nuestra agenda cofrade. Una agenda que se centra en el fin de semana, porque este sábado, como saben, salen en procesión, como ha dicho anteriormente nuestro compañero desde Málaga, Juan Carlos, los patronos de la provincia. Al igual que con la Virgen de la Victoria, no pueden olvidarse que también los santos patronos de Málaga son San Ciriaco y Santa Paula. Van a salir este sábado a las 7:30 de la tarde desde la Iglesia de los Mártires. Y propiamente en nuestra ciudad, en Antequera, el sábado y sobre todo el domingo se va a llevar a cabo lo que ven a mi espalda, la quinta jornada, la quinta gran tirada al plato, organizada de manera benéfica para la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Piedad. Una quinta jornada que va a tener lugar sobre todo el domingo 17 a partir de las 9:30 de la mañana en el campo de tiro Los Tomillares, que se encuentra en la carretera del Torcal, entrando por detrás del Molino Blanco. También el sábado, a partir de las 11 de la mañana, pues será la jornada de entrenamiento. Y bueno, son muchas las entidades colaboradoras de este evento, que bueno, no solo es un gran evento para los amantes de este deporte, sino también que si usted está por nuestra ciudad y quiere tener una jornada de convivencia con los miembros de esta hermandad, pues se pueden acercar hasta este recinto y donde hay instalada una barra bar con precios populares para echar la jornada del domingo en familia. Pues una gran jornada de la que estaremos atentos, de la que traeremos imágenes la próxima semana y con la que se cierra la agenda cofrade de esta semana. Yo vuelvo el próximo miércoles aquí en Antequera Televisión para rendir cuenta de todas las actividades que han tenido lugar en relación con las cofradías de nuestro entorno. Recuerden que pueden estar informados de lo que va aconteciendo de última hora en nuestro Facebook, Hermanaco Actualidad Cofrade, y también en nuestro Twitter, Hermanaco1, todo en mayúscula. Y toca poner cierre a nuestro programa, pues con la última de las actividades que ha tenido lugar en estos días en nuestra ciudad. La actividad que tenía lugar el pasado domingo era la procesión del Corpus Christi, una procesión que volvía a ser por la mañana en nuestra ciudad y en la que, como antes hemos visto, eran muchas cofradías las que formaban parte montando diversos altares. Pues sí, antes hemos visto ese resumen fotográfico de los altares que se montaban, las que montaban las cofradías de nuestra localidad. Ahora vamos a ver el siguiente reportaje realizado por nuestro compañero Eduardo Arjona. Vamos a vivir intensamente la procesión del Corpus 2012 en Antequera. Gracias.
esto es lo más importante de un cristiano, no sacar el Corpus Christi. Y una cita que está también presente en toda Andalucía. En toda España, en toda Andalucía y en toda España. Bueno, ¿qué nos puedes contar acerca del trono, que tiene distinto en relación a los otros? Pues la plata, es que no sé lo que... Que es distinto a los otros. ¿Cuántos hermanos llevan? Yo creo que son 64, creo, pero... Y aparte de un día especial para los niños que salen... Que salen de comunión, para ellos es lo más importante, salir con el Corpus. Disfrutar este día que el tiempo compara. Sí, por lo menos, Bueno, hoy celebramos la festividad. Bueno, aquí en Antequera, el jueves fue la festividad del Corpus Christi. Nosotros procesionamos la custodia con el Santísimo hoy domingo. Y bueno, para los cristianos un día muy bastante importante, sí. Importante también porque los pequeños disfrutan de este día vestidos de comunión y salen a la calle a pasarlo bien, ¿no? Bueno, también, ¿por qué no? Hoy es un día festivo, hoy es un día que aunque haya una procesión en la calle con toda la seriedad que ello conlleva, es bastante importante que una festividad jocosa, celebrativa, festiva. De alguna forma, lo que procesionamos por las calles es la custodia con el Santísimo, con el cuerpo de Cristo, hecho de alguna forma consagrado, ¿no? Y además el cuerpo de Cristo que no está solo, acompañado por niños, pero también por todas las cofradías de la ciudad. Todas las cofradías y todos los movimientos religiosos se unen a esta festividad. La agrupación de cofradías y todas las cofradías que pertenecen a ellas procesionan con la custodia, van las cofradías de gloria, va la adoración nocturna, van las comunidades religiosas, va el excelentísimo ayuntamiento en pleno, en fin, vamos toda la representación de Antequera. Y además enhorabuena porque es el tercer año que sale en procesión, digamos. Por fin, de alguna forma, por el corpus, las andas del corpus volvieron a procesionarse sobre los hombros, como está diciendo en Antequera, desapareció aquella rueda de carroza que se hizo ya de alguna forma tradicional a través del tiempo, ¿no? Pero en Antequera lo tradicional lleva la anda al hombro, claro. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por atendernos y a pasarlo bien. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Thank you.
Thank you.
Gracias.
Esposos, padres, hijos y hermanos que se aman y se alimentan de tu amor en cada Eucaristía. Tú estás en la familia, el hogar es un manantial de vida y alegría. Tú eres la vida del niño gestado en el vientre materno. Tú eres la vida del anciano o enfermo que va hacia la tarde de su vida. Tú eres la vida del joven que estudia, trabaja y sueña con un futuro digno y próspero. Tú eres la vida de los jóvenes que, dejándolo todo, te siguen en la vocación sacerdotal o religiosa. Tú eres la vida de los jóvenes, muchachos y chicas, que enamorados te sienten y amándose en ti, van descubriendo la vocación maravillosa del matrimonio. Tú eres la vida del trabajador, del obrero, artesano, profesional, empresario, comerciante, que en el sacrificio de cada día descubre que con sus luchas y cansancios construye la sociedad. Tú eres la vida de los animadores de la sociedad, los gobernantes y los políticos,
de los hacedores de la cultura y de los maestros, de los artistas, de los periodistas y todos los intelectuales, de las organizaciones gremiales, de los guardianes de la seguridad pública, bomberos, policías y soldados, de las organizaciones de voluntariado. Todos ellos, transitando el camino del bien y la verdad, son artífices de una ciudad nueva. Tú eres la vida de los sacerdotes y religiosos, mensajeros del don de Dios, que es alegría y paz, vino nuevo que embriaga de bondad y misericordia los corazones cansados. Tú eres la vida del pobre en todas sus manifestaciones de miseria, del que necesita trabajo, del que tiene hambre y frío, del que no tiene vivienda, del que no puede ir al colegio, del que está enfermo, del que vive en la calle, del que está preso, del que sufre física y moralmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar y en presencia del Señor, antes de dar la bendición, me gustaría agradeceros a todos los que habéis hecho posible este grandísimo día. La agrupación de cofradías que se ha encargado de organizar toda la procesión, a los hermanos de Tronos que han portado al Señor con la novedad de ir unánimes, también en el colorido. Por los niños, enhorabuena que habéis recibido a Jesús por primera vez. Por las religiosas y religiosos que nos han acompañado, especialmente por las franciscanas de los Sagrados Corazones que han ido ambientando y animando la procesión con los cantos. A los sacerdotes, a todo el pueblo cristiano que nos hemos congregado, también a las instituciones públicas que han posibilitado esta procesión. Gracias a todos por este día, por vuestra aportación. Por supuesto, a cada cofradía que habéis puesto de vuestra parte. Solo nos queda despedirnos. Vivir eucarísticamente nuestra vida es vivir intentando ser felices, haciendo felices a los demás. Podemos ir en paz.